tranza, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Desde el Gueto. Como todos los miércoles, aquí venimos a romperla, aquí en esta nochecita rica. Bienvenidos, yo soy Luis Rojas, y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy joven por cierto, pero muy talentoso, porque el que sea joven no significa que no sea talentoso. Muy talentoso el chavo, el día de hoy ya lo tenemos aquí, pero más adelantito vamos a estar hablando de él. Por lo pronto vamos con el intro, y comencemos con el video. I got my mind made up, come on. Get into it. Let it ride. Tonight's the night. Yeah, I got my mind made up. Come on. Get into it. Let it ride. Tonight's the night. Yeah. Come on. Just bought a 77 baby blue Cadillac. Run it down, set it off, let it off, get it back. This switch, this is one of my flavors. Gorillas, lions, tiger, they over my neighbors. Swinging from a vine, like stepping my line, like my kids and my wife and my life got my mind right. Now what did you do when they spray with the AK? Retaliate, nigga, cause your life full of melee. Once again, a song, can't be home. The crime got me in the zone. Homies blowing up the silly phone. The world knew I had to come once more. And just to let y'all know, I do my thing. Yeah, así iniciamos, mi gente, bienvenidos, un saludito a toda la raza que nos está viendo, que por ahí se está tomando el cafecito, el chocolatito, o si está cenando, ahí disfrútalo, siéntate bien Agustín Lara, bien suavecito, ahí para que disfrutes de este programa. También te invito para que compartas en todos los lugares, en todos los grupos, en los grupos de Quemones en Monterrey, en los grupos de Infieles, donde tú quieras y gustes y mandes, comparte ahí el programa para poder llegar a más gente y también, ¿por qué no?, poder divertir a más gente. Si tú eres nuevo aquí, te invito para que le des like a la página, ve y dale like a la página de Antena X para que también no te pierdas de los otros programas que tenemos, porque son programas para toda la familia. Como te comentaba al principio, el día de hoy tenemos un invitado muy joven, pero muy talentoso, muy talentoso, muy chavo el hombre, el MC, pero bueno, ya lo tenemos aquí en cabina. Pero antes de pasar con él, antes de que nos cuente todos sus inicios, cómo inició, porque inició muy joven, pues bueno, antes de irnos con él, vamos a irnos con un video. Nos vamos a ir, aquí viene la H con haciendo un dúo con Peus Lee y DJ Ventura, el mejor DJ de Scratcheo de Monterrey y del mundo, un DJ muy talentoso. Pues bueno, aquí viene la H, se llama El Don. Es el Peus Lee con la H, yeah. Pa' que te empaches. Tengo la mente tranquila, por favor no le mueva. Pasa mucho de tequila, vamos, soltemos la crema. Tenemos puesta la lima, contra corriente se rema. Cambia como cambia el clima, el dilema es su problema. Cada tema como un cinema, se dan golpes en la tatema. Cuando saben que esto bien suena, suelta la flama, lema que quema. El cielo no es lo que truena, se disfruta, no es fin de sema. Cambiemos ese sistema, es lo que frena, solo da pena. Sé yo lo que pasa cuando estamos en la casa, nos juntamos y la raza bien la pasa, ese grasa pasa, no se casa, sobrepasa la cabeza, mesa, pesa, reza y piensa, ¿quién lo puede hacer mejor? Mi reflejo en Jordan Charol, que retumbe, sube al bol, se quedan cabras, respeta al don. Desde hace tiempo andamos en la movida, cada uno sabe que se carga en la mochila, le metemos duro, grandes como Godzilla, gastando saliva, rucos con mucha fila. Desde hace tiempo andamos en la movida, cada uno sabe que se carga en la mochila, le metemos duro, grandes como Godzilla, gastando saliva, rucos con mucha fila. Lo que aquí se tiene, pocos lo pueden lograr, porque al intentar ganar se pierde y no hay más que llorar. Comenzar de nuevo no les va, se va, dejan el juego. Aquí aprendimos a las malas, una vida bajo fuego. De nuevo están los pies
viejos tercos son eternos militantes. Antes nunca hubo dinero, construimos el restaurante. Ahora se vende el plato fuerte, el principiante. Lo clásico no pasa de moda, yo sueno aparte. El dinero no te compra respeto, ni flows ni esto. Pero aún pretende serlo, no ser los otros y son el resto. Venga, que por acá hay pasos de sobra. Gorra pa' atrás o bien armado en cobra. Buscan la luz y hay sombra. Solo ve ese premio, terminarán la alfombra. Paga por ser del gremio y ni aún así lo nombra. Desde hace tiempo andamos en la movida. Cada uno sabe que se carga en la mochila. Le metemos duro, grandes como Godzilla. Gastando saliva, rucos con mucha fila. Desde hace tiempo andamos en la movida. Cada uno sabe que se carga en la mochila. Le metemos duro, grandes como Godzilla. Gastando saliva, rucos con mucha pila. No es tan sencillo, no, seguir activo, seguir haciendo lo mismo que cuando niño, bro. Soy responsable, aunque a veces no parezca. Un adulto entre la gente, aquí pa' lo que se ofrezca. Busco un disparo certero, ser el primero, no me obsesiona. Y soy sincero, este rapero, es que la música nunca abandona. Salgo de mi zona y no descontrolo, robo tu corona, pierdes el trono. Siempre haciéndolo bien, igual en estéreo que suena Don Mono. Oh no, llegaron los indestructibles. Raperos se ponen sensibles y nuestros egos insuperables. Puedo ser sutil, pero a mi conveniencia. Y es por eso mi mujer está perdiendo la paciencia. Ya, sabemos hacerlo, pierdan cuidado. Profesionales, contra tu intento. Nosotros somos demasiado. Con versos inmorales, pretenden ganarse el mercado. MCs son tan básicos, nosotros superdotados. Desde hace tiempo andamos en la movida. Cada uno sabe que se carga en la mochila. Le metemos duro, grandes como Godzilla. Gastando saliva, rucos con mucha fila. Desde hace tiempo andamos en la movida. Cada uno sabe que se carga en la mochila. Le metemos duro, grandes como Godzilla. Gastando saliva, rucos con mucha fila. ¿Qué tal las mamás? ¿Qué, todos los lugares que hemos ido a tocar, güey? ¿Qué? La neta no te atendí. Madre, güey. Nada, pero salud por eso, güey. ¿Tú crees que a lo mejor te crearon el estornudo que te aventas, mamón? Ah, no, ya la verga. Ok, mi gente, ya estamos de regreso. Este video que acabas de ver es de los homies de la H, haciendo ahí un feat con Peus Lee y también con el mejor DJ de Nuevo León, del mundo entero, del mundo mundial. Ahí también con DJ Ventura, un saludito, carnal. Oye, nos vamos a ir con otro video que también han estado pidiendo mucho, que es de unos chicos igual muy jóvenes, pero súper, súper talentosos. Ahorita uno de los integrantes de ellos la anda rompiendo bien macizo ahí en Batalla de Voces, así que te invito para que te quedes aquí al programa. Como te comenté al principio, dale like a la página, comparte el programa y quédate. Tómate un refresco, es más, un refresco para qué, una guamita, para que andes bien Agustín Lara, bien, bien sabrosón, ahí acostadito en la sala, pues ahí con tu caguamita y viendo el programa desde el gueto. Nos vamos a ir con este video que viene a cargo de Terraza Club, se llama Tiro por Viaje, ¡vámonos! Damos voces, ahora todas las esquinas nos conocen. Mientras me toman las fotos hago voces. Ahora la TZ está sonando en el bloque. Damos voces, damos voces. Si ves que reboto el ancestro de tres. Si tengo pelotas en combo de tres. Me fumo un porro, me quita el estrés. Reventando la nota con HG. Elevando la zona con HG. Ando fumado, ni se me ve. Cuerpo tatuado, rile mi game. A punto disparo, quedan callados. Vamos empezando a firmar la movida que solo una niña le dé disciplina. Con las cuentas claras fumando maría, buena voz en tría, pues yo lo quería. No quiero los falsos con hipocresía. Fuera de mi vista, estamos pegados al game. Dentro del universo ser, ahora le toca a mi team. Los haters se van a joder. Estamos ponce, pronto vamos a sonar por todo el bloque. Ahora resulta que todos me conocen. A los haters yo los tengo en desenfoque. En desenfoque. La terraza ha llegado underground. Pura magia difícil que no reemplace. Yo hago faz, nunca dejo que me arrebasen. No son amigos reales, no se disfracen. Va todo bien,
No visto caro, pero siempre al 100. Ya no me ven, ahora me escuchan y saben quién es. ¿Qué vas a hacer? No pienses parar, no vas a poder. No es un tal vez, con las ganas al mil como debe de ser. Estamos bonce, estamos bien. Ya se viene todo el ven. Andamos al 100%. A mí me cuida mi gang. Estamos ponce, 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 estamos ponce. Estamos ponce, 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 estamos ponce. Estamos ponce, 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 estamos ponce. Ponce, ponce. Estamos ponce. Escupo el humo como fuego los dragones. Derribo dientes cuando andan de felones. Pegando duro como unos boxeadores. Estilos únicos, ya escuchas de rumores. Si no tienes game, te espera el micro en la TC. Tiro por viaje, relax, disfruto lo que es. Nos queda bien, como nosotros nadie lo hace. Estilo de tres, eso es pura sangre HG. Tira la clave, aquí no le pasa a cualquiera. De puro rapper está llena la azotea. Familia grande que se le respeta. Otro dicen ser rapero si su flow no representa. Lo under soy hip hop, rap, trap hasta la muerte. Bendice cada uno de esos cabronetes. Y a mis padres que los tengo bien presentes. Y a mi barrio que ha matado todo lo inocente. ¡Ea! Esto que acabas de ver vino a cargo de Terraza Club en Tiro por Viaje. Pero bueno, a lo que nos truje Chencha, ya tenemos aquí ya al invitado aquí con nosotros desde Apodaca, Apodaca City. Oye, aquí lo tenemos, ¿eh? Desde allá se vino el carnal. Dijo, ¿sabes qué, carnal? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí en tu programa, quiero que me entrevistes, güey. Pues bueno, ya lo tenemos aquí, como sabes, los mejores exponentes, el mejor talento siempre presente aquí en Desde el Gueto. Con todos ustedes, David B.S., adelante, carnal, ¿cómo estás? Bien, bien, carnal, ¿a quién vamos? ¿Qué onda, brother? Tío. Adelante. Gracias. Déjalas caer. ¿Cómo andas, carnalito? Pues aquí andamos echándonos la vuelta. Y dices, andamos, ¿no? Que es... Pues sí. Es ganancia, ¿eh? Porque sí, está muy cabrón lo del bicho este. En estos tiempos, sí, carnal. Oye, desde Apodaca, güey. Así es, carnal. Fomerrey 4. Saludos a toda la banda de la Fome 4. Saludos a toda la bandita de allá de la Fome. Compartan la transmisión y compartan, denle like a la página para que no se pierdan todos los programas que vienen desde allá, desde la Fome. ¿Allá has vivido toda tu vida? Pues... De morrillo vivía en El Mirador y ya cuando entré al kinder, pues ya cambiamos a Fomerrey 4, pero luego me cambié a Metroplex cuando entré a la prepa por las distancias, ¿verdad? Más que nada. Y pero sí, la Fomerrey 4 siempre he radicado ahí. Pura Fome. Pura Fome 4. Eso, oye, brother. Estás bien chavo, tienes una gran trayectoria ya con videos, ya con canciones. Pues, ¿a los cuántos años iniciaste? Pues yo me adentré en el mundo del rap a los 12 años, carnal, gracias a un primo, porque el vato escuchaba mucho rap de España, Santa Flow, Nach, Porta. Sí, en ese entonces estaba muy de moda la rola de Chico Problemático, ¿sí? De Nach. Y fue todo eso como que a mí me llamó la atención, carnal, porque pues yo vengo de una familia cristiana, ¿verdad? Entonces tengo un tío que es músico y yo creo pues todo eso viene de familia, ¿no? O sea, ¿naciste con el don de la música, con el gusto por la música? Sí, pero no... Pero no sabías a dónde irte, no tenías dirección, vaya. Exactamente. Y como, pues de morro la verdad sí crecí, pues yo vengo de una familia muy humilde, la verdad. Mi papá, que en paz descanse, pues era comerciante, él se dedicaba a vender así dulces, periódico, pan de Ramos Arizpe y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso el rap fue lo que más me atrajo, porque era muy real, ¿sí me explico? ¿A los cuántos años pasa esto, la pérdida de tu padre? ¿Cuántos años tenías tú? Mi papá tiene poco, tiene como, bueno, ya son años, tiene aproximadamente 4 años ya. 4 años. Que falleció, sí. Y me imagino yo que el rap fue como un abrazo, un cobijo para ti. Sí, pues también, sí. La verdad, pues, también
le hice una canción, pero ya después de mucho tiempo, porque había, yo como ya estaba en eso del rap, había mucha gente que me decía que hazle una canción a tu papá, pero, o sea, como que a mí me presionaban con eso y no era así como que yo lo sintiera. Que te naciera. Exactamente, y ya cuando todos dejaron de decirme, fue así como que, ahora sí como que siento algo por hacer esa canción, pero más que nada por desahogar lo que yo sentía en ese momento, claro, ¿verdad? Y pues sí, carnal, fue un golpe duro, pero pues gracias a él yo me enseñé a trabajar, supe ganarme mi dinerito, ahí andaba ayudándole a veces y pues siempre me dio mis estudios, ¿verdad? Pues te digo, estuve hasta en la prepa, nomás que ya en la prepa ya no pude seguir por... Pues ahora sí, carnal, que era o trabajas o estudias, ¿no? Exactamente. Oye, regresando un poquito a lo que me comentabas, que empezaste muy, muy, muy chavo, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste grabando en cassette? Bueno, no creo que te haya tocado cassette a ti, porque, carnal, estás bien chavo, yo ya, no voy a decir nada, pero yo ya estoy un poquito ya más viejón, ¿verdad? Pero empezaste, ¿cómo fue que empezaste? Empezaste con los CDs, me imagino, ¿no? ¿Sí los alcanzaste o no? Sí, pero fíjate que yo, pues te digo, yo me juntaba mucho con mis primos, tengo dos primos que, pues si lo están viendo, les mando un saludo, ¿verdad? Uno de ellos era el que le gustaba mucho esa onda del rap, y pues él solo, o sea, yo la verdad nunca me metí así que quería descargar un programa para grabar o todo eso, ¿verdad? Y no, carnal, empecé en una computadora, pero pues tampoco es fácil porque pues sin saberle a nada y uno solo es como si te avientas a la guerra sin armas, como quien diría, ¿verdad? Pero pues estaba empezando. El primo descargó ese programa y como ellos son muy aficionados a los juegos online, pues tenía unos audífonos de esos que traen el micrófono, como los que hay en los cibers. Y con unos audífonos de esos pues grabé mi primer rola. Excelente. Ahí así me fui empezando, adentrando en lo que es la producción, y como te digo que yo ya traía un conocimiento de música, pues también empecé a hacer beats y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces pues hasta la fecha, carnal, he estado en estudios, y grabado discos con diferentes personas, pero no hay nada como yo estar en mi cuarto haciendo mis beats y... O sea, sacando, ¿verdad?, lo que quiere escribir o ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Cuando empezaste con todo esto, ¿tuviste problemas en cuestión de lo que me comentas de la religión que profesa tu familia, de la cuna de donde vienes? ¿Tuviste algún problema por eso? Porque sabemos que el rap y todo lo que es el género urbano, por muchas personas es mal visto, ¿no? Pero en realidad, pues, es una cultura, es una manera de expresarse, que la verdad está muy padre. ¿Pero tuviste algún problema con eso? Pues fíjate que por esa parte no tanto, porque yo creo ellos siempre me respetaron, ¿verdad?, mi espacio. Lo que yo sí sentía mucho así es de que pues los domingos era de que ir a la iglesia, y cuando yo estaba muy morrillo era de que pues cómo les digo que ya no quiero ir, ¿verdad? Que ando acá metido en otro rollo, ando acá en este rollo, ¿no? Exactamente. Y pero no, haz de cuenta, solo de repente poco a poco me fui alejando, y ellos nunca me han visto mal eso o me han reclamado de que por qué dejaste esto, el otro. No, al contrario, lo aceptan y hasta me... Yo creo ahorita me están viendo, ¿verdad? Saludos a mi familia también. Pero sí, carnal, no tuve problemas en ese aspecto, ¿verdad? Yo creo he batallado más en las cuestiones económicas. Pues ya ves que uno a veces tiene que, o sea, de comprar equipo, pagar estudio, estas cosas, ¿verdad? Yo creo que sí, eso es lo que más me ha detenido. Oye, y en cuestión de los beats, tengo entendido que también eres beatmaker. Ah, sí, perdón. ¿Tú los haces? ¿Tú haces los beats para tus canciones? Sí, de hecho, también trabajo con varias gente, que ya ahorita tengo unos compas de Nayarit que se llaman MDS Crew. Esos vatos andan fuerte, estoy trabajando con ellos. Estoy trabajando con un camarada de aquí, que es de ahí de por mi barrio, también le hago beats y más personas, ¿verdad?, que últimamente me han estado hablando porque recomiendan mucho mi trabajo. Pero sí, carnal, yo hago mis beats, tengo como aproximadamente ya 3 años grabando en puros beats míos, ¿verdad? Cuando empezaste, me imagino que empezaste con beats de YouTube. Sí, carnal, claro. Y ya después empezaste ahí a experimentar. ¿Cómo fue esa transición de empezar con beats de YouTube, hacer tus canciones con beats de YouTube y luego ya hacerlas con tus propios beats, con tus propias mezclas? Pues fíjate que
llegas a un punto, carnal, como que te aburre. La verdad a mí me aburrió, carnal, estar ahí buscando beats y siempre lo mismo y escuchando lo mismo. Y yo sí llegué a un punto, y de hecho hasta la fecha me pasa así, que a veces estoy haciendo beats y digo, ese beat está bien chido, ¿verdad? Y me monto, ¿verdad? Y le escribo una letra en vez de vendérselo a otra persona. Hago una letra y me sale chido y pum, pero a veces es al revés, carnal. A veces de tantos beats que ya hice, como que no me llena, carnal, escucharlos, y mejor primero me pongo a escribir una letra, y en base a esa letra como que ya ahí ya le voy haciendo un ritmo, exactamente. Y sí, o sea, las canciones, yo creo que mis mejores rolas las he hecho de esa manera. Primero las escribo y luego ya me pongo a ver qué es lo que voy a hacer en el ritmo. Pero hay gente que está de testigo, carnal, y no me dejan mentir que yo... Todo ese proceso de escribir la canción y hacer el beat y grabar la canción lo hago en un rato, carnal, y no me extiendo tanto. Te puedo decir que la canción que más me he tardado en hacer así, pues puede ser que me haya tardado unas 3 horas, pero ya queda la rola hasta editada, ¿verdad? O sea, excelente, excelente. O sea, como que soy muy, muy rápido para eso. Pero siempre es una rola que dices tú, esta rola está buena, ¿verdad? Está chida. Ajá, este beat está chido, le doy y sale algo con madre. Oye, vamos a leer los mensajitos, a ver quién se está reportando aquí en el programa. Okay. Dice por aquí, dice Jonathan Puente, dice saludos de Villa Juárez, saludos para mi carnal David Longoria. Saludos, carnal. Saludos a toda la banda de Juárez, un saludito para allá, para mi gente de Juárez. Dice por aquí, dice Jesús Sacramento Valdés Guerrero, activos desde Tultitlán, Estado de México. Saluditos a toda mi banda de allá de Tultitlán. Saluditos, banda, ahí andamos activos. Por acá dice... Oye, dice por acá Jonathan Puente, dice, pon el video de Zumba de la Consti Side 89. En un ratito más lo ponemos. Por acá dice igual Jonathan, dice saludos de Villa Juárez. Por acá saludos a Gloria Rodríguez, Dylan Martínez, saludos de al David BS. Ah, saludos, carnal. Me debes un todavía no me terminas el tatuaje, carnal. Estamos ahí pendientes. Vámonos, ya, confesiones, Dice por aquí Raúl Flores, saludos a David, compa. Saludos, carnal, saludos, aquí andamos, saludos a toda la gente de Servipaga, ahí jalaba con ese camarada en una empresa, ¿verdad? Ah, qué chido. Saludos, carnal. Sin marca. Aquí perdón. Pudieran estar, pero pues ni modo, no. Perdón. Ni modo. Oye, por aquí dice Gloria Rodríguez, saludos desde Cadereyta, está muy padre tu programa. Muchas gracias, un beso para Gloria Rodríguez hasta Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Brother, volviendo contigo, en el transcurso de tu carrera, porque pues bueno, empezaste muy chavo, ¿hubo algo que te hiciera a ti pensar en dejar la música, en dejar esto, en dedicarte a otra cosa, no sé, meterte a trabajar, no sé, en una fábrica, meterte a estudiar, no sé? ¿Y qué fue lo que te llevó a pensar eso y cómo lo resolviste? Pues fíjate que sí lo he pensado hasta la fecha varias veces, pero porque la verdad este ambiente, carnal, es muy turbio y a la vez hay mucha envidia, hay gente que se quiere hacer controversia, polémica, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no por eso lo vas a dejar. Yo he pensado en dejarlo porque pues ahorita yo ya tengo familia, ¿verdad? Estoy juntado y tengo un hijo, ¿verdad? Entonces ahí sí fue donde me dio más, porque dije yo, pues tengo que jalar en una fábrica, amarrarme, ¿verdad? Pues también por el seguro y todas esas cosas. Pero no sé qué pasó ahí, carnal, que de un tiempo para acá, los beats, o sea, también por esto de la pandemia y todo este rollo, o sea, los beats, o sea, se puede decir que últimamente he estado viviendo del rap, porque es parte del rap, ¿verdad?, ser beatmaker de otras personas. Y eso me ha ayudado mucho, carnal, y la verdad como que estoy entre la espada y la pared, porque también en varias partes que he trabajado, ahorita me está hablando un amigo que se llama Ismael Molina, a lo mejor también está viendo, saludos, carnal. Saludos. Que me hablan de que, vente a jalar, porque que el jefe te ocupa y chido y todo, ¿verdad? Y te van a aliviar con más feria y esto y el otro. Y yo sí me quedo así como que, pues si me meto un trabajo así estable, voy a descuidar esto que ya estoy haciendo acá, ¿verdad? Pero a la vez ahí, como quiera, hay que tener una balanza sobre todo, ¿verdad? Es como le digo a mi chavo, o sea, imagínate...
voy a estar trabajando y luego voy a llegar y me voy a meter al estudio por los, el jale de los beats y luego estar contigo, o sea, con la familia, ¿verdad? Y todo eso, o sea, sí, la verdad sí consume mucho tiempo y energía y luego toda la semana y así, o sea, yo creo que eso es lo que sí me ha ahí como que detenido de repente porque... Porque sí, si me meto a trabajar es de que me voy a quedar así como en stand-up, ¿verdad? O sea, de que quieto en la música. Claro. Y ahorita sí estoy muy activo, la verdad, carnal. Tengo ya casi 30 canciones grabadas ahí en mi producción, todas con beats originales. Andamos viendo lo de empezar a subir todo el material a plataformas digitales para empezar a expandirnos más, ¿verdad? Este, traigo el proyecto de yo también producir a otras personas, o sea, esto... Pero de eso ahorita me okay, hablas, okay, eso hablamos más adelantito. Sigues con tu carrera, sigues creciendo, sigues aprendiendo, sí, ya sí. Fabricas tus beats. Llega el momento en que fallece tu padre, tu papá. Me comentas que el rap fue como un cobijo para ti, pero... ¿Te afectó eso en la música, en tus escritos, en tus canciones, en tus proyectos, en tus presentaciones? Pues fíjate que no me afectó mucho, carnal, porque pues en sí mi jefe ya venía enfermando de tiempo atrás, ¿verdad? O sea, eso ya se veía venir. Solo un accidente que tuvo pues fue el que empeoró las cosas y pues ahí sí como que, o sea, ya no había manera de detener eso, ¿verdad? Entonces sí me afectó mucho, pero en la cuestión de la música no tanto, la verdad. O sea, fue más en lo personal. En lo personal, sí. Sí, porque, pues sí, la verdad he estado en muchos eventos y todo eso. Y no. ¿En dónde te has presentado? Pues aquí en Monterrey he estado tanto en eventos underground, como se le podría decir, locales así de gente que estamos en el under, y también me ha tocado abrirle a exponentes de otros estados. Pero al evento al que más me ha gustado, y no es por hacer menos a los demás, todos han estado chingones, pero fue cuando abrí a Sick Jacken aquí en Monterrey en el 64000. Tiene como 2-3 años ese evento. Fue gracias a Luke Hernández que estuve ahí en... Saluditos a nuestro buen amigo Luke de Bienvenidos a la Under. Y gracias a él pues también he abierto a Tren Locote, a El Cráneo, Oveja Negra. Iba a estar en la última Expo Hip Hop, pero al último no sé qué hubo entre los organizadores y ya no se realizó. Pero sí he estado en eventos pues que parte de mi carrera yo creo que sí han marcado como quiera algo ahí. No tanto porque tuve más gente o me conoce más gente, sino por el hecho de personalmente, ¿verdad? Claro. De estar en un evento así. Por esa parte sí, carnal, muy agradecido. Siempre se lo digo a Luke Hernández, que bueno, yo lo conozco como Tinieblas, ¿verdad? Tinieblas. Siempre... El Tini. Sí, ándale, siempre se lo he dicho, carnal, agradecido siempre con toda la gente que me apoya. Como te digo, mi compa César Montes de ahí, que también andamos jalando. Siempre, carnal, he sido muy agradecido con toda la gente que me apoya en ese aspecto. Oye, carnal, ¿alguna anécdota que tengas en alguna presentación que cada que te acuerdes y digas, no, me pasó de lanza, o se pasaron de lanza conmigo, que se te haya quedado muy, muy, muy presente? Pues yo creo fue en ese evento de Sick Jacken, carnal, porque todo estaba con madre, ya había yo cantado, ya estábamos en el público, y pues valió queso porque yo tenía broncas con en ese entonces con gente, ¿verdad? Había pues fallas. Estaba bien a gusto, sí, había fallas, ¿verdad? Y pues yo estaba bien a gusto en el evento, aventándome una cheve ya después de rapear y que voy viendo que entra el bolón de los vatos y eso. Yo dije, no, hombre, ya valió que eso aquí. Me van a bañar. Dije, no, más que nada por el evento, ¿verdad? Porque sabes tú que cuando pasa, ya ves lo que pasó en la Expo Hip Hop en aquella entonces de Secán, que lo bajaron. Sí, de la... Sí, sí, sí. Bueno, pues no es tanto así, pero estás haciendo un conflicto en un lugar que hay mucha gente y vale que eso, o sea. Y yo le dije a mi compa, ¿sabes qué, carnal? Mejor yo quería quedarme a ver así que Jacken, pero mejor vámonos porque si no aquí nos madrean y ya valió que eso. Pues yo creo que ha sido lo más así de que me ha pasado, pero no de que digas tú, no, fue algo gacho o algo acá, no. Oye, carnal, ¿te tocó que te cerraran puertas, que te dijeran, no, aquí no hay chance? Digo, sabemos que cuando vas empezando, vas a un lugar, dame chance de subir, micro abierto, etcétera. ¿Sí te llegó a pasar eso? Pues cuando empecé, la verdad, sí.
Sí, porque yo empecé a pedir espacios en micro abierto, ¿verdad? Y iba así a eventos y a veces era de que el organizador apuntaba a todos los grupos que iban a estar y luego al último le faltaban y al vato le valía madre los que faltaron y no, ya fueron todos y pum, y así una vez sí me tocó escuchar a un organizador y me dejó hasta el último, el vato todavía que me dejó hasta el último y yo estaba así mero enfrente de él, ¿verdad? No, ya no hay nadie, chingue su madre, pon rolas, carnal, y que no sé qué, empieza el vato, bien vale madrista. Y hasta yo le grité desde donde yo estaba sentado, carnal. Y dijiste, yo qué pedo. Y yo, ¿qué onda, va? Yo falto de rapear y ya nomás habían como 5 personas ahí, pero pues el chiste era que uno quería ir a desahogarse, pues eran mis primeros micros abiertos. Tus pininos. Exactamente, carnal. Ahí iba haciendo mi poquita trayectoria, ¿verdad? Pero gracias a todo eso, pues... como que les llamó la atención, por eso también me han abierto puertas en esos eventos que te comento, porque yo creo vieron algo ahí que dijeron, no, pues este vato trae, ¿verdad? Sí, trae con queso las quesadillas, entonces, ¿no? pues de todos esos eventos se fueron abriendo más puertas, también estuve con Terma H. Muda, hace poco estuve con Soldados del Reino, Mexican Fusca, en un evento también. Un saludito para Fusca. Saludos, carnal. Y sí, pues... pues todo esto es gracias al rap, carnal, la verdad yo te digo, ya tengo como 10, 9 años metido en el mundo del rap y no soy tan conocido, ni me siento muy reconocido, ni muy talentoso, porque hay mucho talento en todos lados, pero todas esas experiencias, carnal, todo eso que uno va agarrando, esas semillitas, ¿verdad?, claro, que se va guardando uno, pues es como yo digo, ¿verdad?, es algo personal y es algo que me está llenando, ¿verdad?, no tanto por la gente, o sea, la gente que va conociendo, o a lo mejor sí, pero es más personal, ¿no?, por satisfacerme a mí, ¿verdad? Carnal, ¿en qué estás trabajando en este momento?, ¿en qué material? Pues ahorita, como te comentaba, tengo casi 30 canciones grabadas que no he sacado, carnal. ¿Vas a sacar disco? Pues es lo que ando viendo, la verdad, quiero subir todo junto como un álbum, a plataformas y de ahí ir sacando las mejorcitas rolas para irlas subiendo con videos, ¿verdad? Ya pues gracias a Dios y a la gente que me está apoyando, pues ya ahí poco a poco vamos haciendo más equipo para mejorar la calidad de todo lo que vamos a sacar, ¿verdad? Porque... sí te digo, hay mucho material ahí guardado que está muy, para mí, la verdad es... está chido. Sí, la verdad, y pues también no voy a sacar videos así nomás por sacar. Sobre, sí, exactamente, estamos ahí planeando poco a poco entre yo y otro camarada, ¿verdad? Nomás somos ahí mancuerna. Excelente. Oye, un saludito para Selena Murillo, saluditos. ¿Alguna...? Es tu esposa. Saludos. Saluditos. Aquí está, no anda en otro lado. No hay cheve, no hay mujeres, nada más somos ella y yo. Oye, ¿alguna pregunta que le quieran hacer aquí a nuestro invitado? Con gusto, pónganlo aquí en los comentarios y él las va a estar respondiendo. No preguntas de otra cosa. Solamente preguntas de su carrera. Brother, me comentabas hace rato que estás trabajando con grupos de fuera. Exactamente, carnal. ¿Cómo se hace esa conexión? Pues fíjate que yo con los que más trabajo, como te comentaba, es con la MDS Crew. Con ellos la conexión fue de que yo aquí en Monterrey me metí a una fábrica y coincidí con el carnal ese, con Flamas, le dicen al vato. Él andaba aquí en Monterrey radicando, ¿verdad? Se vino a jalar para acá. Entonces coincidimos que el mismo día que él fue a entrevista a ese jale, pues yo también, ¿verdad? Y pues ahí ya ves que, bueno, pues no sé si ha sido una entrevista en un jale, pero cuando sí, vas, sí, sí, te pones de repente a cotorrear con la banda, ¿verdad? El que está al lado, ¿no? ¿Cómo está el rollo aquí? No sé. Exactamente, qué. Y pues yo me puse a cotorrear con ese vato, ¿verdad? ¿Qué onda, carnal? También de ayudante, ¿no? Sí, vamos de ayudantes y que no sé qué. Y entre la plática, pues salió de que, ¿qué onda, carnal? Pues yo hago rap, ¿verdad? Y el vato también me dijo, no, pues yo también hago rap, ¿verdad, carnal? Entonces ahí hubo una conexión aquí en Monterrey, tanto que yo hasta le dije a este camarada que si hacíamos algo aquí, ¿verdad? Un grupo o algo, y él me dijo, no, hombre, es que yo ya tengo mi grupo ya en Nayarit, son de Bahía de Banderas. Saludos si están viendo, carnal, Bahía de Banderas. Saluditos. Entonces él me dice, es que yo ya tengo mi grupo, ¿verdad? Él lo que buscaba aquí de mientras era espacio en eventos, entonces yo lo arrimé con el Tini, ¿verdad? Porque yo ya estaba metido en los eventos de Tinieblas. Para que le diera espacio, ¿verdad? Un mic abierto. ¿Ya no seguiste con Tini? Pues
No estoy ahorita trabajando en Bienvenidos a lo Under, pero... Ahí está la camiseta. Pero aquí está la camisa del recuerdito. Bien plasmado, bien tatuado, bien plasmado aquí en el Cora. Bienvenidos a lo Under, como quiera, ya la saben, siempre rifando. Eso. Sí, carnal, así se dio la conexión. Entonces llega el momento en que este vato se va a Nayarit y él empieza a trabajar muy fuerte el grupo de él allá, ¿verdad? Entonces me dicen a mí, no, tú vas a ser el beatmaker. Y pues pasó tiempo y de repente ya me empezaron a mandar mucho jale estos compas. Hasta me han mandado sesiones donde pues yo les produzco canciones, ¿verdad? De hecho ellos también están trabajando un disco ahorita y creo yo que hasta ahorita todos los beats y todas las producciones de las rolas pues van de parte de mía, ¿verdad? Entonces pues sí andamos por ahí muy activos también en eso de los beats y la producción. Excelente. Oye, vamos a ver qué dicen por acá. Dice Kevin Martínez, dice Pura Lumbre, MDS Crew, y David dice Mamalones, saludos David. Saludos, carnal. Perfecto. Dice chingón tu beat también. Por acá dice León Moctezuma, dice saludos homie Luis Rojas, FM, dice aguante desde el gueto. Así es, un saludito, carnal. Saluditos para toda la raza que nos está viendo. Compartan el programa y denle like a la página. Carnal, estás trabajando ahorita con estos chavos. ¿Qué viene para después? Me comentas que tienes en puerta tu disco. Tienes en puerta también subir tus rolas a las plataformas digitales. De ahí, ¿qué sigue también para David Vez? Pues también estoy pensando, carnal, en abrir un canal de beats de uso libre para la raza, porque sí me han dicho raza, tu canal, pero la verdad me he enfocado más en lo que es, pues, en venderlos, ¿verdad? Porque sí tengo clientes y a veces, como te digo, no me da tanto el tiempo porque me meto, por decir, una semana me meto a puros beats de mis clientes, otra semana me meto a grabar yo y otra semana hago diferentes cosas, ¿sí me entiendes? Pero ahí voy tratando de darle una balanza para no descuidar ninguno de los aspectos, porque también ya me estoy metiendo a la edición de los videos, carnal. Haz de cuenta, de los videos que yo últimamente he subido son por parte de edición mía. Ya nomás ahí voy buscando una persona que más o menos sepa ahí mover la cámara y entonces ahí vamos haciendo mancuerna. Pero hasta ahorita, pues sí, carnal, soy 100% independiente en mi jale que hago de todo eso de la música. Y eso está súper chido, ¿no? Porque ya tú le pones tu toque, le pones lo que quieras, le quitas lo que tú quieras. Sin necesidad de andar preguntando, ¿no? Bueno, carnal, ¿dónde puede encontrarte la raza? Todos los que nos están viendo, ¿dónde pueden encontrar tus canciones? ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Bueno, pues yo tengo página en Facebook. Me encuentran como David. Bueno, David BS es mi página. Y mi Facebook personal es David con doble D al último. Longoria con doble I, doble A al último también. Y mis rolas las pueden encontrar todas en YouTube, ahí me encuentran como David BS, igual para toda la banda que quiera ahí pasar, suscribirse, dejar su comentario, lo que caiga es bueno, bienvenido sea. Eso, así que ya lo saben, mi gente, pasen ahí al canal de YouTube para que chequen todas las rolas que vienen, la verdad están muy chidas, están muy padres, para que también, pues bueno, ahí le dejen un comentario si les gustó, si no les gustó, o bueno, por qué no, si quieren hacer un feed, también para que ahí lo contacten, o si requieren también algún beat, también nuestro buen amigo lo puede hacer. Te recuerdo también que ya próximamente desde el gueto ya estará en la radio, porque ya aquí en nuestra empresa Antena X ya también ha nacido lo que es la estación de radio, para que estés muy pendiente de todo lo que se viene, de todas las sorpresas que vamos a tener, porque desde el gueto, aparte de estar en TV, también va a estar en la radio, para que estén muy pendientes, y los que quieran estar sonando ahí, pues bueno, comuníquense aquí con nuestros directores de aquí de Antena X, y ahí ellos les van a dar todas las instrucciones, qué es lo que necesitan para poder estar sonando aquí en lo que es la radio de ATNX Radio. Carnal, pues bueno, te doy las gracias por haber venido, la verdad, estás bien chavo, estás bien, bien joven, carnal, te felicito porque a pesar de tu corta edad, ya llevas mucho camino recorrido, ya llevas mucho aprendizaje y sobre todo también tienes mucho talento, traes con queso las quesadillas, ¿no? Como dicen por ahí. También quiero darle las gracias a toda la raza que se ha estado comunicando aquí con nosotros. A mí me encuentras en mis redes sociales, a mí me encuentras en Facebook
como Luis Rojas FM, esa es mi página. En Facebook y en Instagram me encuentras también como Luis Rojas FM, ahí para que también vayas y te enteres también de todo lo que está pasando, de los artistas que van a estar aquí presentes aquí en el programa de Desde el Gueto, y también todas las sorpresas que van a venir para Desde el Gueto en radio. Así que te invito para que no te despegues de aquí de Antena X, y también pues no te despegues de ahí de la página de Luis Rojas FM. Carnal, muchísimas gracias. Pues bueno, Desde Apodaca City. Así es, carnal. Hasta aquí, hasta Desde el Gueto. Ya lo saben, mi gente, tienen una cita este próximo miércoles a partir de las 8 de la noche aquí en su programa Desde el Gueto. Yo soy Luis Rojas. Hasta pronto.